Bienvenidos. Estamos conectados. Entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys. Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los Vaqueros de Dallas. Esto es Un Minuto con los Vaqueros. Y aquí está tu anfitriona, Alejandra Velázquez. Yo soy Alejandra Velázquez y esto es Un Minuto con los Vaqueros. Jerry Jones ha llenado de elogios al receptor Amari Cooper. El dueño del equipo de Dallas Cowboys ha dicho en una entrevista que se encuentra muy feliz y orgulloso del trabajo que el receptor ha hecho en la organización y dijo que es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el equipo. Además, comentó que la actual cirugía que tuvo en su tobillo derecho lo hará llegar a niveles más altos. Con la contratación de Dan Quinn como el coordinador defensivo de Dallas, los rumores de la llegada del safety Earl Thomas han revivido. Recordemos que Thomas formó parte de la llamada Legion of Bloom de los Seahawks y estuvo bajo órdenes de Quinn entre 2013 y 2014. Años en el que Seattle llegó dos veces al Super Bowl y ganó el primero de ellos. Sin embargo, con la llegada de Quinn al equipo, la situación de Thomas como jugador no cambia mucho, ya que este ha sido reconocido por sus malas conductas y en los equipos como el de los Cowboys no se quiere alterar para nada el equilibrio que se tiene entre jugadores. Esto lo ha hecho saber varias veces el entrenador Mike McCarthy. Así que la reunión entre Quinn y Thomas es muy poco probable. Dallas necesita muchos cambios defensivamente. Principalmente el equipo de los esquineros será el que más modificaciones tendrá por todos los procesos contractuales que se están llevando a cabo. Chidobe Awuzie y Jordan Lewis fueron drafteados en el 2017, por lo que serán agentes libres sin restricciones en marzo. Trevor Diggs y Anthony Brown sí serán parte del equipo en la nueva temporada. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros. Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América. Para más información en tiempo real, visita www.vamoscowboys.com.